Muy buenas, saludos parianos, aquí el paria de la vida en The Texorcist, una aventura pixel art, que me gusta mucho el pixel art, mezclada con una historia terrorífica que me gusta mucho también el terror, o sea, una mezcla perfecta, y estamos ante un juego pintoresco. Primero vamos a ver las opciones que tenemos, que son muy pocas, simplemente efectos de sonido, la música, el tipo de pantalla, ¿vale? Full screen, windowed o stretched. Yo ahora tengo que poner el stretched, porque si no hay unos textos por la parte inferior que no podría leer y son absolutamente necesarios que los podamos leer. Ahora vamos a ver por qué. Venga, pues vamos a empezar. Y bueno, la pega es que no está subtitulado en castellano, está solo en inglés, pero bueno, la historia, estamos en Roma en los años 90 y es el único, la iglesia es el único organismo que rige las leyes sobre la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, el último papa muere y hay un vacío, como un vacío religioso, ¿no? Y, bueno, pues todo se altera, empiezan a salir el mal, ¿no? Empieza a resurgir por toda la ciudad y hay que ponerle un tipo de trabas, ¿no? Hay que intentar frenar este mal. Entonces, ¿cómo podemos frenar este mal? Bueno, ahí es cuando entramos nosotros en acción, ¿vale? Somos un exorcista, pero un exorcista... No un exorcista al uso, sino un texorcista. No sé si vosotros os acordáis, allá por el año 2000, que había unas máquinas recreativas que eran de House of the Dead, que tenías una pistola y disparabas a los zombies que te iban viniendo. Luego salió para la Sega Saturn, me parece. Era de Sega, ¿vale? El juego. En el 2000. Entonces, en el 2006 salió un Tipping of the Dead, que era lo mismo, pero en vez de disparar, había que escribir un texto para eliminar a los zombies, ¿no? Pues este juego tiene esa esencia, ¿vale? Hay que escribir, podemos jugar con teclado y escribir o con pad. Yo estoy jugando con pad y, ojo, es más difícil, creo yo, que jugar con teclado. Por una vez, creo que a mí me resulta más fácil jugar con teclado que con pad. Entonces es un Tipping of the Dead, pero en pixel art. Por cierto, el año pasado, el 2018... el juego, el House of the Dead, sacó una nueva máquina recreativa que está en Akihabara, en el barrio japonés Freak. Allí tenemos una nueva máquina recreativa del 2018 del House of the Dead. Bueno, y como vemos, es un pixel art bastante cachondo, ¿vale? Estamos en un barrio chungo porque le han quitado las ruedas a este coche, le han dejado unos ladrillos. Y es un pixel art bastante, bastante cachondo y una musiqueta muy animada. Y bueno, esto es una especie de tutorial, ¿vale? Para empezar, nos encontramos un personaje por la calle que nos cuenta una milonga, ¿vale? Oh, tengo un gran problema. Nunca me creerías, hombre sabio de la iglesia. Iba a comprar medicina para mi extremadamente enferma hermana cuando... Bueno, pasamos del tema, no nos va a engatusar, ¿vale? Ya lo vemos venir, nos quiere robar o algo peor. Pero bueno, insiste. ¡Oh! ¡Qué mal educado! Como decía, gentil hombre de Dios, necesito una pequeña contribución de unas liras. Estamos en Roma, unas liras, por entonces. Y vosotros, los clérigos, ¿no? La gente de la iglesia, tenéis bastante pasta, ¿verdad? Vale, veo que no eres el hombre sagrado que se supone que eres, pero no importa. La pega es el inglés, ¿vale? Que no está en castellano, en español. Igual alguna traducción de fans, con el tiempo, igual acaba saliendo. Bueno, algo de medicina y algo de priva, algo de bebida. Y bueno, ya está. Nos saca el cuchillo, ya se ha liado. Porque como sabes, como te imaginas, no tengo hermana. Perdóname, padre, por mentir, soy un mentiroso. Ahora dame tu dinero, ¿vale? Cuando se mueven las letras así, es un énfasis especial, ¿no? Que le da al diálogo. ¿Qué? ¿Se te ha comido la lengua el gato? Vamos, di algo de una vez. Entonces aquí es cuando, Biblia en mano, tenemos que escribir lo que vemos abajo. Shut up, cállate. Entonces si jugamos con teclado, simplemente escribir, shut up. Si jugamos con pad, tenemos que buscar. ¿Veis? La S está en el botón L. La H en el R, la U en el L de nuevo, la T en el R, y la U en el L, y en la R otra vez la P. No está una vez en cada lado, no tiene nada que ver, ¿eh? Puede estar indiferente, es aleatorio.
Entonces, como vemos, abajo a la derecha tengo tres corazones. Y abajo a la izquierda hay tres barras de energía que son las del enemigo. Entonces vamos a decir este cántico, ¿no? Shut up. Y le hemos enviado ahí una bola de energía que le ha quitado una de las tres barras de vida que tiene. ¿Qué me has hecho? ¿Qué era eso? Pica. Parece que no estás de suerte. Te has cruzado en el camino de un exorcista privado que ha tenido un increíble día malo. Raibibia es el nombre. Podemos encontrar una demo de este juego en Steam. O sea que perfecto, el que lo quiera probar antes de comprarlo, o lo que sea, demo y catarlo. ¿Exorcista? Entonces eres de la iglesia. ¿Qué eran esas luces? Cada palabra que digo es un hechizo, es un holet. Holy bullet, vale, una bala sagrada, para ser claros. ¿Holet? ¿Qué tipo de palabra ridícula es esa? ¿De nombre ridículo es ese? Es un gatillazo de autocombustión. No se usa bien en una persona que no esté o que esté espiritualmente sana. Bueno, no lo acabo de pillar bien, lo siento. Es un curioso efecto secundario, sin duda. ¿Qué? Mira, yo no estoy poseído, solo quiero tu dinero. Ah, ¿dices que no eres un espíritu maligno? Bueno, eso queda bajo mi juicio. Y nunca me equivoco. Nunca. Estás loco, viejo. Te voy a volar la cara con este arma. Vale, pues abajo, redeem yourself at once. Entonces, si nos da un toque, tenemos que ir corriendo a coger nuestra Biblia, ¿vale? Que ya nos dice la cruz donde la tenemos. Porque si nos da un toque sin la Biblia, perdemos un corazón. O sea que es importantísimo que cuando perdamos la Biblia, vayamos corriendo a por ella. Entonces ahora tenemos que escribir redeem. ¿Vale? Redeem yourself. Es más fácil con teclado, ¿eh? At once, de una vez, ¿vale? Ahí le mandamos otro aguijonazo. Le hemos quitado otra barra de energía. Nos queda la tercera. Wretched soul, cease your existence. Bueno, alma loca o enferma, tal. Cesa tu existencia. Entonces escribir esto es mucho más fácil en el teclado. Aunque bueno, con una mano o con dos y movernos a los lados para que no nos dé. Vale, Wretched... ¿Ves? Ahí me he equivocado. Por suerte, si nos equivocamos, no tenemos que empezar la frase ni la letra tan solo. Igual con el tiempo, igual se complica más y sí que hay que empezar incluso hasta la frase, ¿no? A medida que avancemos. Pero bueno, de momento, aquí en el tutorial, por suerte, si nos equivocamos en una letra, simplemente tenemos que empezar en esa letra. Venga, estamos por la última palabra de esta frase, existence. Ah, of crime, vale, amén. Of crime. Amen, omen. Amen. Vale, lo hemos petado. Voy a morir, loco. Y se le ha puesto una cara ahí de hecho polvo. Vale, bueno, pues mira, no está mal. No está mal. Vale, ahí revienta. Y bueno, es un juego... Hacía mucho tiempo que no veía un juego de tipping, ¿no? El famoso Tipping of the Dead, creo yo, que le dio... Fue el pelotazo, ¿no? En este tipo de juegos. Pero mira, incluso podemos ver el estropicio que ha quedado ahí del tío. Creo que ha aprendido esta lección. Bueno, tenemos una pequeña interactuación, que para interactuar no tenemos que estar buscando palabras, simplemente con apretar al mismo botón ya entramos a la descripción. That's the Nason. Esta es la fuente sagrada, ¿no? Vale, una fuente de agua muy típica aquí en Roma. Muchos dicen que beber esta agua es bueno, incluso la gente lo bebe. Vale, bueno, sí. Muy mal, el Papa murió hace tiempo. Bueno, no entiendo nada de esto. Fuck the clergy. Que le den a la iglesia. Bueno, esta tiene una mezcla de entre cachondeo y guiños a muchas películas de terror. Lo que pasa que, claro, es que no está en inglés. Es la grandísima pega.
Bueno, y aquí estamos en nuestra base, que es nuestra casa. Tenemos un montón de cosas. Oh, la vida es corta, pero los días de mierda nunca se acaban. Tengo que hacerlo, imagino, coger el teléfono. Bueno, aquí tenemos el armario. Aquí guardo todos mis accesorios, pero ahora mismo no los necesito. Bueno, una cama. Tenemos el lavabo. Tenemos aquí, esto es una especie de compendio de enemigos. Vale, de momento nos hemos enfrentado a un humano. Y aquí nos dice, bueno, pues, características, ¿no? El dibujo así pretende ser un poco medieval. Que está chulo, está guapo. Vale, a mí es que el pixel art me pierde. Vale, tenemos aquí el teléfono. Vamos a contestar. Answer. Hola, Raibidia. Private Exorcist. Hola. My housemate is sick. Mi persona de alquiler, creo, está enferma. O sea, la persona que tengo alquilada una habitación está enferma. ¿Cómo? ¿Enferma? ¿Quieres decir de enferma en el buen sentido o en el mal sentido? Tiene fiebre. Está vomitando, creo, en todas partes. Señor, soy el exorcista. Tal vez debería llamar al hospital Gamelli. Está como escupiendo calaveras ardientes mientras flota encima de su cama. Vale, esto ya es otra cosa. Vivo en Appia Street, por favor, dese prisa. Está potando en mi colección de dibujos o de fotos. Ok, ok. Capto. Voy para allá. Vale, tengo que cerrar mi oficina y mirar en el navegador la dirección de Street Appia. Appia, la calle Appia. Vale, aquí tenemos el journal, lo que hemos ido consiguiendo hasta ahora. Vale, misiones hechas. Y siguiente misión. Venga, pues vamos a mirar. Esto es un archivo. Vale, no necesito mirar los archivos de mis casos ahora mismo. Ojalá no tuviera que usar esta pieza de basura nunca más durante este juego. Ah, pues no, esto no es el... Pues no sé, vámonos. Pensaba que era eso, el navegador. Ah, mira, el navegador está aquí. Elige tu destino. O aprieta Start para quitarla. Feliz navegación. Vale, pues elegimos Mandriones, donde hemos estado ya el tutorial. Appia Street. Le damos que sí. Confirm location. Y le damos a Y también, o al verde, para decir que sí. Digo, con teclado es más fácil que con el pad, por lo menos para mí. Vale, estamos en Appia Street. Esta sería nuestra primera misión, ya fuera del tutorial. Así a saco. Y también estamos en un barrio un poco conflictivo. Si la dirección es correcta, este debe ser el lugar. Todo parece estar bajo control, ¿sí? Una aparente calma. Eso sí que hay. Mira, aquí tenemos como una especie de rata. Vamos a examinar. Una bonita rata gorda. El pobre chico ha sangrado hasta salir por la boca. Me gustaría decir que está durmiendo, pero... ¡Eh! ¡Se ha movido! ¡Si estaba durmiendo! ¡Ah! No estoy seguro de que esa sea su propia sangre. Las ratas son lo peor. Venga, llamamos a la puerta. ¿Quién es? Soy el exorcista. He recibido una llamada sobre una joven... escupiendo calaveras y vomitando. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Entre, rápido! Pues venga, vamos para adentro a ver qué nos encontramos. Bueno, ahí vemos una mujer con una fregona y limpiando las trayadas, que es eso verde. Está potando en todo. Lleva horas. Dos. Casi mancha mi colección de corbatas, entiendo. O algo así. Oh. No la colección. Vale, que me enseñe, no la colección, sino el camino. Y intenta bajar tu... Seguro. El 3, no sé, follow me, sígueme. Oh, Dios. Por favor. Ha vomitado encima de la cubertería favorita de mi mujer. Vale, pero deja de gritar. Fue un regalo para nuestro aniversario de nuestra tía Ana. Y nuestros invitados aman ese set de cubertería. Por favor, ayúdenos. Tienes que darse prisa.
Bueno, me está poniendo nervioso porque me está haciendo gritar. Ok, bien, voy. Solo cierra la boca. Gracias. Todo este griterío me está matando. Vale, pues vamos al lío, ¿no? Yo creo que esto va a ser la niña del exorcista. No sé otros enemigos finales cuáles serán. Pero de momento, sí, sí, esto es la niña del exorcista, por ejemplo, ¿no? Y mira, incluso la fuente de letra está chula, ¿eh? Y el dibujo de la cara está genial. O sea, el pixel art muy guapo, ¿eh? Ah, un exorcista. Eso es. Y el más sagrado de todos. No me hagas reír, sagrado. No eres un santo, Ray. Y lo sabes. ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? Cállate. Te cortaré el cuello y luego lo llenaré de vómito. Muy apetecible, sí. Gross. Vale, pues tenemos que decir San Miguel de Arcángel, ¿no? Saint Michael de Arcángel. Mientras este nos va disparando bastante... bastante más, ¿eh? Tenemos que... aprovechar los parones. ¿Veis? Ahí me he equivocado. Me ha hecho empezar la palabra, ahora sí, ¿eh? Me ha hecho empezar la palabra. Vale, si estamos muy lejos... no llegamos. Tenemos que estar más o menos dentro del radio de actuación, ¿vale? Este tiene 4 niveles de vida. Le hemos quitado uno. Defend us in our battle against them. Defiéndenos en nuestra batalla contra... A la pega es el idioma, ¿eh? Es una... Mira, aquí no llego. Oh, me he equivocado. Claro, si me equivoco, creo que me voy para atrás, ¿eh? Sí, exacto. Si me equivoco, retrocedo una letra. Defend us in our battle against contra. Vale, digo, oh, digo, ahí se está recargando un buen ataque. Against the contra la oscuridad. Vale. Claro, hay que estar mirando de dónde vienen las bolas. Vale, venga, otro toque. Le quedan 2. Contra los poderes de los espíritus de... Bueno, vamos a ir sobre la marcha. Against. Oh, no llego. Vale, si piso eso, seguro que me pasa algo. Oh, me he equivocado. Oh. Vale, he recuperado la Biblia enseguida, porque si no, hostia, la vuelta a perder. A ver que me centre. Oh, oh, estaba a punto de terminar la letra. Ah, mira, me ha dejado ahora, sí. Powers. Ah, hostia, ahí me he equivocado bastante. Oh, 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 oh. Es más difícil de lo que parece, ¿eh? Es más difícil de lo que parece. And the spirits. Oh, me he equivocado. Y aquí no llego. Vale, el vómito ralentiza, ¿vale? Si pisamos el vómito, caminamos más lento. Of evil. In high places. In the high places. In the high places. Bien, venga, le queda un toque solo. For the powers granted to me, por los poderes que me han sido concedidos. Venga, vamos a aprovechar. For the powers granted to me, I vanish, te hago desaparecer o algo así, ¿no? Vanish you monster. From... Oh. Buah, me lo he comido. Hostia, me ha quitado un corazón, ¿eh? Oh. Buah, es que es imposible, ¿eh? Uf. Buah, me estoy equivocando todo el rato. From this vessel. Ahora mismo no veo qué es. Amen. Venga, a ver si esta es la final. Amen. Vale, sí.
Bueno, me ha quitado un corazón, pero es complicadete, ¿eh? Imagino que a medida que avanzamos, pues los enemigos son más chungos. Pero bueno, le hemos erradicado el mal de dentro. No ha estado mal este exorcismo. La verdad es que es pintoresco el juego, me mola, ¿eh? Me está molando bastante. Pixel art, terror y encima esta novedad, ¿no? De tipping. Oh, Dios, se ha potado en todo. Está cubierto de... Bueno, sí, de eso. Bueno, este tono de verde queda bien, parece relajante en la habitación. Fuera de mi casa y llévate a la chica contigo. Está desahuciada, imagino. Bueno, yo no la conozco. ¿Qué quieres, que la contrate yo? Oh, nosotros la compramos, por supuesto. Tenemos toda la documentación. No era una inquilina. Ah, trato de esclavos. Supongo que no recibiré mi recompensa, ¿verdad? Ni de coña. Tú eres el que tendría que pagarme a ti por este daño. Sí, hombre, encima. Sí. Yo lo único que he hecho aquí ha sido el bien. Está bien, ok. Me llevaré a la chica conmigo. Pero puedes cerrar tu puñetera boca. Bueno, pues esta ha sido la primera misión real, pero bueno, si no ganamos dinero, imagino que no tenemos que comprar nada. No sé. Igual tenemos que comprar crucifijos o agua bendita o algo de eso. Estaría guay, la verdad, ¿eh? No me sorprende que ese demonio conociera mi nombre. He pateado muchos culos demoníacos y soy muy... tengo una reputación entre los demonios. Pero parece que sabía más de lo que decía. Esta trata de blancas parece un buen problema. ¿La Sagrada Iglesia sigue tolerándolo? ¿O simplemente miran hacia otro lado? Tengo que investigar más en esto. It could be the soul. Puede ser una brecha de un brote demoníaco, tal vez. En ese caso tendría que dispararlo. Bueno, pues así está la historia, ¿no? Tenemos aquí nuestra oficina, tenemos una trama que se va poniendo cada vez más interesante. A ver esto, ¿qué se ha caído aquí? ¿O qué es esto? Parece una caja de cerillas. Es de un sitio de los suburbios llamado The Tito's Twister Nightclub. Es un guiño al Titi Twister, la teta enroscada de haber empezado a amanecer. O sea, ya me da la sensación de que el juego va a tener bastantes guiños, pues eso, en juegos de terror, ¿no? Se le debió caer cuando estaba acarreando yo a la chica. Tal vez encontraré algunas respuestas allí. Lástima, qué mal que no tiene dirección escrita. Debería buscar en mi Holy Betty Computer. Es una mezcla de Olivetti, una marca, y Holly de Sagrada. Odio este patético trozo de basura. Bueno, y aquí en el compendio vamos a ver el siguiente, la niña del exorcista. Possessed. Bueno, va bien, vamos aquí rellenando el compendio, ¿no? Bueno, pues nada, el vídeo lo voy a ir dejando por aquí. La verdad es que el juego tiene muy buena pinta, es bastante cachondo. Lástima, lástima del tema del idioma, que no esté en español, porque hay mucho que hablar, hay mucho chiste, ¿no? O mucha alusión a, bueno, pues a películas, y si no se entiende, pues es una pena. A ver si hay suerte y sacan una fantrat, aunque sea, ¿no? Así que nada. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que sepáis que tenemos una demo en Steam, podéis probarla, al menos para, bueno, para jugar este ratillo, a ver qué os parece. Si os mola, pues ya decidís comprarlo o lo que sea. Y bueno, yo como siempre os espero en el próximo vídeo, ¿eh? Nos vemos.